Hola mis chicas, chicos, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Agatha Ruiz de la Prada, ya que nos presenta un nuevo perfume de la colección Look, ya que anteriormente nos había sacado uno, pues esta es la segunda parte en esta colección, Gold Gold, la versión dorada de el Look. Tenemos un perfume en una línea económica, porque son perfumes que ya te lo compres así solo o en un pack, salen bastante económicos de precio. Yo creo que en la mayoría de los países, no estoy segura. Bueno, vemos que nos lo presenta solamente ahí este tamaño, que es de 80 mililitros y es uno de toilette, ¿de acuerdo? En esta ocasión vemos que lo que es la decoración viene pues con líneas doradas en esa pues forma muy llamativa. Abrimos, tiene una pestañita aquí con la que sujetan la botella y aquí lo tenemos. La botella es este ojo grandísimo, súper llamativo de lo que es estos perfumes de Agatha Ruiz de la Prada. Lo que es la parte del spray no tiene tapón en sí, es como este taponcillo de plástico que protege el que no se presione solo. Es como un tapón transparente. Y bueno, pues siendo tal que así el perfume, que se parece mucho a la anterior versión, pues vamos a leer las notas y empezamos. Perfume del año 2022 de la familia floral frutal con notas de salida de lima, notas ozónicas, grosellas y fruta de la pasión. Lo que son las notas de corazón, lo repiten las mismas notas anteriores, limas, notas ozónicas, grosellas y fruta de la pasión igual. Después lo entendemos cuando empezamos a entender el perfume. Y notas de fondo, maderas de cedro, maderas blancas y almizcle. Bien, empezar por deciros que ese fondo de maderas no tiene nada que ver con el perfume. Imagino que han tratado de ponerle un fondo de maderas al perfume para que perdure un poquito más en el tiempo, haciendo pues un poquito de fijadores. Y el que las notas se repitan tanto en la salida como en el corazón es porque es un perfume que podríamos decir de un tipo de aroma lineal. Es decir, no tiene subidas y bajadas de aroma, sino que huele a lo que huele. Es un eau de toilette que tiene una duración en torno a las 3 horitas con una intensidad que va de media a suave, ¿de acuerdo? Empezamos con buena intensidad, pero se va suavizando, lógicamente. Bien, el aroma es rico, la calidad es así, media, bajita, porque viene a ser pues la calidad de un perfume económico, barato. No podemos exagerar aquí con un perfume, ¡oh, que es que te dura todo el día! Pues eso es bastante exageración, porque entre que es uno de toilette y la calidad del perfume está acorde a su precio, ¿de acuerdo? Vamos a eso, lo podemos entender. Ahora bien, el aroma es muy rico, sí que es verdad que como os digo es un aroma lineal que huele a frutas tropicales muy fresquitas y muy, pues eso, en un inicio salen muy fresquitas gracias a las notas frescas que contiene este perfume, pero sí que podemos notar esa sensación más que de fruta de la pasión, es un... tiene sensaciones más de naranja, un poquito fruta tropical, sin decir exactamente, o sea, es ese aroma de fruta de la pasión que podemos conocer como tal. Así, es como si nos lo hubieran entremezclado un poquito con distintos tipos de frutas. No son tampoco exactamente frutos rojos como las grosellas, pero también tengo que decir que tampoco es que sea una sensación de popurrí de frutas, o sea que no lo distingue, sino que sí que es verdad que es un aroma frutal, fresco, con sensación de fruta tropical, ¿de acuerdo? Un poquito así en el aire la fruta tropical, pero se siente rico y agradable. No es la máxima calidad que podríamos esperar, bueno, esperar no, yo creo que si conoces los perfumes económicos de Agatha Ruiz de la Prada entiendes a lo que nos referimos. Hay perfumes mucho mejores, claro que sí, pero está agradable dentro de lo correcto, o sea, te gastas lo justito y lo tienes para un perfume fresco, juvenil, de uso diario, ¿no? Uso común. Dentro de lo que es este perfume, pues efectivamente yo lo usaría de diario.
uso casual. Sí que es verdad que hubiera estado mejor si hubiera sido una presentación más de primeros de la primavera-verano, ya que las sensaciones frutales, frescas que contiene, viene a ser mucho en torno a lo fresquito. Es que refresca, ¿verdad? Es más agradable para eso. Pero al fin y al cabo dices, bueno, pues si lo vas a utilizar o lo puedes utilizar en cualquier momento, ¿qué más te da que sea primavera que verano? Pero bueno, si en algunos países que estáis entrando en verano os viene, os lo veis por ahí presentado, pues ya os digo que os va a venir muy bien. Es un perfume juvenil, es un perfume femenino, absolutamente para todas las edades, que está dentro de lo correcto, pero yo entiendo que habrá personas, yo digo unas 3 horitas, ya os digo, pero como se va suavizando, pues voy a entender perfectamente que haya personas que les dure poquito. Vuelvo a decir, el aroma me gusta, es rico, es agradable, dentro de lo que llevamos viendo todo este año, no es ninguna super mega novedad. Tampoco voy a entrar a decir que si se parece a tal o que cual. Yo creo que compararlo con grandes firmas o perfumes de marcas caras, por así decirlo, podría ser una exageración, ya que huele bien, huele correcto, pero hay otras marcas que han hecho mejores trabajos. A ver si me entendéis, está acorde con un perfume económico. No es un perfume barato que huele a perfume barato, que está mejor la calidad, pero está ahí. También está fabricado por Puig, los cuales ya vemos la línea que lleva con los perfumes, saben jugar con aquello que es políticamente correcto, que va a oler bien, que huele rico, pero la calidad que le dan está ahí. Se me entiende, ¿no? Huele rico, pero sin exageraciones. En consideraciones, como os decía, juvenil, para todas las edades, época del año preferiría primavera-verano, pero lo vamos a poder utilizar en cualquier momento, ya que si ahora lo veis por ahí y queréis tener un perfume, pues que huele rico dentro de lo correcto, para utilizarlo para el cole, para día de diario, la compra, además, pues ahí lo tienes, ¿no? Ahí está el nuevo Good Gold, que ya lo vamos a encontrar en tiendas. Si ya lo has probado, si ya lo conoces, pues cuéntame qué te parece. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.